Hay para todos los gustos y bolsillos. Los cuchareables se han vuelto tendencia. Ya no solo hay dulces, también hay salados de los mejores platos peruanos. Sin embargo, los últimos días se despertaron las alertas entre los emprendedores que se han sumado a la tendencia, porque supuestamente una marca habría sustentado la palabra cuchareable. La polémica de los cuchareables. Imposible que no hayan visto que estos postres en este formato se hayan vuelto súper viral. Y es que las marcas de postres que hicieron famoso el término tienen tanto éxito que una de ellas hizo colapsar una plataforma de pedidos. Simplemente no pudimos soportar esta demanda que no esperábamos. Nuevamente les pido mil disculpas por todo esto. Lograron un aproximado de 1100 órdenes. Nosotros habíamos hecho 500 porciones para esta promoción. La mente de todos aprende y de esto he aprendido un montón. ¿Pero qué pasa con el nombre que ahora todos los emprendedores quieren usar? Lo que quiere decir que la palabra cuchareable como tal no es que haya sido patentada y se puede usar. No se dice, ha patentado la marca cuchareable, ha patentado cuchareables. No, 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 ya que patentar es para referirnos a invenciones. El uso correcto es, ha registrado la marca tal. Ahora, tú puedes registrar el nombre de tu marca, el logo, un eslogan, una frase. No quiere decir que haya registrado solo la palabra cuchareable. Y con ello no quiere decir que ya no vas a poder usar la palabra cuchareable, sino tampoco podrías usar la palabra postres. No hay forma. Así que no se preocupe, hay cuchareable para rato y usted podrá seguir cuchareando.